Hoy, a las 21 horas, gran estreno de En Pelotas FEM. Hola, soy Karen Araya, seleccionada nacional de fútbol femenino, jugadora de Santiago Morning, y quiero invitarlos para este viernes a las 21 horas en el programa En Pelotas FEM por Telecinco HD. Los espero. En Pelotas FEM, hoy, gran estreno, a las 21 horas, por Telecinco HD. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de En Pelotas FEM por Telecinco HD. Hoy día tenemos un programa de campeonas. Saludo primero a mis panelistas, mis compañeras que siempre me acompañan. A mi derecha tengo a Yamila Pérez. ¿Cómo estás? Hola. Y a mi izquierda, viejito pascuero, Jimena Tapia, más conocida como La Picha. Más fuerte el aplauso. ¿Cómo estás, Picha? Bien, muy bien, muy bien. Acá ansiosa por la invitada que tenemos. ¿Alguna pista de la invitada de hoy? No, tremenda jugadora, nada más que decir. Bien, como les había dicho, tenemos un programa de campeones, de campeonas, así que no vamos a tener ya más preámbulos. Presentamos hoy día a nuestra invitada de lujo, Karen Araya, campeona nacional del Campeonato Transición 2020 del fútbol femenino. ¿Cómo estás, Karen? Hola, bien, bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, mira, vamos a ir de lleno a los que nos interesa. Tú saliste de Chile siendo campeona. Fuiste al extranjero, volviste y fuiste campeona. ¿Qué se siente ser una jugadora muy exitosa? Nada, la verdad que trato de trabajar día a día para poder lograr los objetivos que me propongo. La verdad que yo creo que a todo el mundo le gustaría ganar y le gustaría ser campeón. Entonces yo trabajo muy duro para poder lograr lo que más quiero. La verdad que me hubiese gustado también en el extranjero quizás haber salido campeona o haber tenido algún logro más importante allá en el extranjero. Sabemos que yo creo que siempre ha dado lo mejor. He tenido la dicha de jugar contigo y sé que además de una muy buena futbolista eres una muy buena persona y siempre muy de su familia. Me encantaría saber, ¿qué opina la familia? ¿Qué opina esa mamá, ese papá? Orgullosísimo, me imagino, el hermano chico, de tener a la gran Karen Araya con ellos. Oye, gracias, te pasaste, ¿eh? Nada, pues yo creo que un orgullo para ellos también, saber todo lo que he hecho, todo lo que he logrado y que lo he hecho a medida que va pasando el tiempo, sigo queriendo más cosas y para mí no hay límites, pues entonces quiero lograr muchas cosas y yo creo que para ellos es súper importante. Mi hermano chico va al colegio y me dice que sus compañeros quieren que yo vaya a buscarlo un día al colegio para poder sacarse una foto, pedirme un autógrafo. Y claro, a él le da lo mismo porque me ve todos los días, pues yo lo tengo aburrido ya. Bien, Karen. Vamos de lleno a lo que pasó hace días atrás, el campeonato nacional. Queremos saber tus impresiones con respecto al post final. ¿Cómo fue la rutina de Karen Araya el día siguiente a haber salido campeona nacional? Nada, fue bacán. La verdad que fue un momento súper súper lindo porque la vez anterior habíamos salido campeona, pero hubo un problema con el tema de que por el estallido social se cerró el campeonato y no fue lo mismo que haberlo jugado en cancha, haber ganado, haber hecho un gol en una final. La sensación es increíble. Al otro día cuando me desperté, tenía el teléfono lleno de mensajes en Instagram, en WhatsApp, en Facebook, y nada, me vine a mi casa con mis papás, celebrar un ratito, vine a almorzar con ellos. Yo siempre he dicho que para mí la familia es lo más importante y son ellos el pilar fundamental de todo lo que yo he logrado en mi carrera. Entonces, obviamente, todos los triunfos y todos los logros que yo tengo siempre son dedicados para ellos. Entonces aproveché de venir a mi casa, de estar con ellos, de conversar un poco del partido. Siempre vengo para acá, para mi casa, ellos me,
me dicen lo que hice bien, lo que hice mal, lo que tengo que mejorar, entonces también vengo por mi autocrítica. Claro, y llevándote un poquito antes, ¿cómo fue el día previo? Sé que concentraron, ¿cómo fue tu sensación, la sensación del equipo? ¿Tienes alguna cábala? ¿Cómo fue tu día antes de llegar al Estadio Sausalito? Bueno, nos fuimos súper temprano igual, nos fuimos a las 10 de la mañana, íbamos saliendo de Santiago y llegamos allá, bueno, almorzamos, después tuvimos un rato de descanso, llevamos algunos juegos de mesa, estuvimos ahí compartiendo con algunas compañeras y después tuvimos que entrenar, hacer una pequeña activación y la activación fueron muchos juegos que hizo el PF y la verdad que se sentía un ambiente súper grato. En ese momento no había tanto nerviosismo de parte del equipo porque los trabajos eran más que nada para eso, para botar un poquito el estrés, muchas competencias. Y después ya el otro día entramos de lleno con lo del partido, tuvimos un par de charlas en la mañana y después ya de lleno al estadio. Y la ida al estadio, una de las mejores idas al estadio que teníamos, porque íbamos todas contentas, íbamos todas cantando, tranquila. Cuando llegamos al estadio, no sé, fuimos a ver la cancha y tener la posibilidad para el fútbol femenino poder jugar en una cancha así, creo que es súper importante, que bueno que se haya jugado la final ahí, la cancha estaba preciosa, entonces no había nada de qué quejarse, la verdad. Me quitaste la pregunta, pero quería saber cuál era tu impresión o cuál, obviamente, feliz de haber jugado en el Estadio Sausalito, acá en Viña. Nosotras tuvimos la posibilidad, obviamente, de jugar algunos partidos ahí. Queríamos saber si es que tú antes habías tenido la oportunidad de jugar acá en Viña, en el estadio, y qué te pareció también que la final del fútbol la hayan trasladado a una región y que no se haya concentrado ya en Santiago, siendo que ambos equipos finalistas eran de la región de Santiago. De Metropolitana. Ah, buenísimo. Yo creo que eso también le daba un plus súper importante al fútbol femenino, que no solamente se haya concentrado en regiones. Me da lata que no haya podido entrar gente al estadio por todo lo que estamos pasando con el tema del COVID. Pero sin duda creo que si hubiese sido la final en el Sausalito y la gente hubiese podido entrar, también hubiese ido harta gente a ver el partido. Tuve la posibilidad de jugar en el Sausalito, me acuerdo, contra Sudáfrica con la selección y después nunca más. La verdad que fue una experiencia maravillosa, fue increíble todo lo que se vive dentro de esa cancha. No sé, son muy pocas canchas que están en buenas condiciones, sobre todo para el fútbol femenino, la mayoría son de pasto sintético y tuvimos la posibilidad de jugar una cancha de primer nivel y yo entré a disfrutar nomás, a disfrutar el momento, a pasarlo bien, porque estaba en una cancha de lujo. Oye, y dejaron hasta el camarín hecho bolsa, destruido. Lo limpiamos. Dejamos todo limpiocito, yo me acuerdo de eso. Yo fui la última en sacar todas las cosas de barrer y todo. Te veía ahí con la copa, no sé qué tenía la copa. Tenía agua, supongo, o Gatorade. Tenía, ¿no? ¿Sabés qué tenía? Tenía una Coca Light. Te lo juro que tenía una Coca Light y dije, voy a hacer y voy a echar la bebida aquí y todos van a pensar que estoy tomando cualquier cosa, pero era una Coca Light. Sí, te vimos ahí a ti y a tus compañeras, también la Paula, obviamente, le tiraron todos los jugos. Supongo que tuvieron la posibilidad después de celebrar como equipo o cada una se fue a su casa o llegaron a Santiago de vuelta y se reunieron. ¿Cómo fue la celebración y qué hicieron? ¿Si cada una por su lado o juntitas siempre? Oye, ahí, Karen. No, siempre juntitas, siempre juntitas. Sobre todo ahí empezamos celebrando ahí en el Sausalito, en el camarín. Es verdad que nos tiramos de todo, nos tiramos agua, jugo, bebida, todo lo que había. Pero después dejamos limpio, estoy convencida de eso, estoy segura. Yo fui la última en salir y ya estaba Karen. Limpio. Oye, Karen, es primera vez, dicen. Dime. Por interno que celebran en ese camarín. ¡Oh, qué feo! Primera vez, ojalá que haya quedado con buena vibra. Yo creo que quedó con buena vibra el camarín. Para que el que vaya a jugar dentro de ese camarín gane, ¿no? Sí, obvio que sí. Ahora vamos al próximo año, vamos a ocupar el mismo camarín, a ver si nos va mejor. De cábala. Ocupar el camarín del cerro del ganado. Sí.
¿Qué camerino ocuparon ese día, Karen? ¿El del cerro o el otro? Ah, no me preguntéis tantas cosas que no sé. No, yo tampoco sé cuál es cuál. Ay, no sabemos la diferencia. Oye, Karen, pero al llevarte lo mismo que estaba hablando recién de los estadios, en este campeonato de transición, que de un momento a otro se veía casi imposible haberlo jugado este año por el tema de pandemia, y que se dio al final un buen campeonato, y tuvieron la posibilidad de que los equipos femeninos, por primera vez, ocuparan los estadios centrales de cada equipo masculino, o los estadios, entre comillas, del fútbol profesional. ¿Qué significó para ustedes como Santiago Morning haber tenido que jugar, seguir jugando en Peñalolén? Porque recuerdo yo que, no sé si yo, si el fútbol masculino de Santiago Morning también lo hace ahí, pero sí entiendo que su cancha es sintética, y haber existido la posibilidad de haberlo llevado a un estadio más profesional. Nada, al principio obviamente que más o menos es incómodo por el tema de que, claro, entrenamos una cancha sintética y entrenábamos de lunes a sábado, de repente la cancha sintética se te quemaban los pies y claro, nos tocó hacer de local muchas veces ahí. Al final los últimos partidos los terminamos haciendo de local en La Pintana, donde lo hace el primer equipo, pero también creo que porque fueron las instancias finales, y creo que también deberíamos haber cambiado mucho antes quizá el tema de la cancha o de los entrenamientos. Al final también empezamos a entrenar en una cancha de pasto natural en otro lugar, dejamos el estadio de Peñalolén, y también creo que eso nos ayudó a todo lo que venía después, que era todo en pasto natural, y cambiamos un poco la situación en la que estábamos. La verdad que los clubes que tuvieron la posibilidad de jugar en las canchas del masculino, creo que esas personas y esos clubes deberían valorar mucho la posibilidad que tuvieron de jugar ahí o de hacer de local en el Sausalito. Me acuerdo que las de la U jugaban en el Nacional, Católica jugó en el estadio también, no sé, no recuerdo otro, creo que Temuco también hizo de local en el estadio del primer equipo, y creo que esas son experiencias inolvidables. O sea, nosotras tuvimos la posibilidad solo en instancias finales de jugar en buenas canchas, pero dentro de la fase regular del torneo solo nos tocó hacer de local en Peñalolén. Y respecto también a la transmisión de partidos, Karen, el único partido que jugaron, y lo señalicé el otro día también cuando entrevistamos a la Carla, el único partido que jugaron para la televisión abierta, Santiago Morning, el equipo campeón, que ya venía desde el año pasado con lo mismo, fue el partido final en Sausalito. ¿Crees que existe un poco ahí, o no sé, debería existir un poco más de parcialidad en ese sentido, de que el grupo B o el grupo A en este sentido podrían haber tenido las mismas transmisiones o la misma cantidad de partidos transmitidos a través de televisión abierta? Claro, claro que sí, creo que... No sé qué pasó en verdad, que un grupo lo transmitieron y al otro no, pero claro, teníamos las mismas posibilidades al grupo... Nosotros estábamos en el B, ¿no? Sí. Bueno, el grupo B no se transmitió ni un partido casi en televisión abierta, ni uno, solo el de la final, y hubieron otros dos partidos que se transmitieron diferidos, que fue por el CBO, y el resto eran solo páginas de Facebook, ese tipo de cosas. Siento que es importante que le den más espacio al fútbol femenino. Se ha demostrado que la gente mira eso, mira el fútbol femenino, no es que haya perdido, no sé, rating o ese tipo de cosas. Yo creo que todo lo contrario, más ganaron que lo que podrían perder. Sería importante, yo creo, que para todos los clubes que haya por lo menos un partido o más, no sé, más de un partido por cada club que se pudiera transmitir por televisión abierta. Y en cuanto a eso, porque se supone que el partido de la fecha, el más atractivo, era el que se iba a transmitir. ¿Tú cómo viste la competitividad del campeonato, que fue corto pero intenso, como Santiago Morning, porque salieron invictas, creo que recibieron muy pocos goles? ¿Cómo viste la competitividad del campeonato? Yo creo que los equipos que empezaron a entrenar antes, o que no tuvieron problemas con el tema de los entrenamientos, o que pudieron entrenar en la fecha correspondiente, esos fueron partidos que fueron realmente más competitivos, pero hubieron partidos en que
las jugadoras, no sé, pues empezaban a entrenar y en el fin de semana de esa semana que les tocó entrenar, les tocaba jugar. Entonces casi que estaban en fase 2 de entrenamiento y ya les tocó jugar el fin de semana. Entonces el periodo de preparación que tuvieron quizás no fue el más adecuado y se notaba cuando les tocaba competir. Pero a nosotros nos tocó un grupo igual intenso, tuvimos varios partidos que fueron súper intensos. Y eso. Contra Everton y Wander. Contra Everton y Wander fue los partidos más peleados. Bien ahí, bien. Gracias. Karen, queremos saber, bueno, vamos a hablar un poco también acerca de tu estadía en el fútbol internacional. Ya supimos obviamente que estuviste en España y justamente también nuestras invitadas anteriores también han tenido experiencias en el fútbol internacional. Queríamos llevarte a eso y sabemos que quizás todas vuelven a Chile por diferentes razones, ya sean familiares, amorosas. Hay un montón de razones para estudiar, para trabajar, miles de razones. Queríamos saber en ti qué fue lo que más te motivó para poder venir a fomentar un poquito más el fútbol femenino acá en Chile. La verdad que yo volví por algo más netamente familiar y más que nada porque el proceso del Mundial fue un proceso súper difícil, súper exigente. Mi cabeza ya no estaba en las mismas condiciones que estaba al principio, desde que empezara mi carrera en España. Ya veía veía el fútbol como un trabajo y no como algo que yo quisiera disfrutarlo. Habían días que decía, puta, tengo que ir a entrenar, y yo soy de las personas que le encanta ir a entrenar, entonces ya veía eso como un trabajo y no como algo que en verdad me gustara. Y cuando empezó a pasar eso, yo dije que algo no andaba bien, pues entonces, más que nada por mi problema familiar, dije voy a volver y voy a reencantarme del fútbol en el lugar donde más difícil me costó. Entonces, el Chaco fue uno de los equipos donde más me costó, porque cuando yo estaba en Colo-Colo, salía campeona todos los años y después irme al Chaco y tener que, no sé, las condiciones eran distintas. En el Colo yo tenía todo, en el Chaco tenía nada. Y ahí fue donde más me costó, yo creo, que empezar una carrera nuevamente. Hoy día veo a Santiago Morning, que ha crecido un montón. Cuando regresé de España, fue el primer club que pensé en volver. Pero mi paso por España, la verdad que fue un proceso súper lindo, me encantó estar ahí y ahora me encantaría volver también. Tuve una carrera buena, me fue bastante bien en todo el proceso que estuve ahí. La gente del Sevilla quería que yo volviera, que estuviera ahí. Me ofrecieron muchas cosas para que no me viniera a Chile. Pero había cosas que eran más importantes para mí en ese momento y sobre todo mi salud emocional de estar bien conmigo, de sentirme yo que tenía que hacer las cosas bien primero antes de volver a un lugar que quizás no me iba a hacer bien. Y después de eso viene todo lo que es el tema del estallido social, el COVID y todo eso, y creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado porque me permitió estar cerca de mi familia, me permitió... no sé, poder desarrollarme de mejor manera. Vinieron muchas cosas buenas después de eso en mi vida y la verdad que fue una muy buena decisión. Y la verdad que fue una muy buena decisión era haberme quedado. Me imagino que tiene que haber sido mucho la añoranza de querer estar con la familia. ¿Qué podría, yo quiero llevarte un plano así como ya, ¿qué le diría, no sé, o añorar esa niña pequeña que estaba en Puente Alto, creciendo al lado de un balón, a la chica que estás ahora, que ya has crecido, que ya has jugado un mundial, has sido campeona en diversos equipos en el fútbol nacional? ¿Qué podría decirle esa Karen Araya, esa niña chica que alguna vez tuvo un sueño de poder llegar, ser profesional, jugar en el extranjero y salir campeona nacional? Les diría que hagan lo que más les guste nomás, que el fútbol es un deporte maravilloso,
que uno puede lograr grandes cosas, no solamente el salir campeón o el obtener una medalla o alguna gratificación. Hay cosas que quizás son más importantes. Gracias al fútbol yo tuve la posibilidad de estudiar y creo que eso es lo más importante, sobre todo para las pequeñas generaciones, que estudien, que se estudien, que sean mejores personas más que muy buen deportista. Prefiero ser una mejor persona que ser un deportista destacado, y la verdad que por ahí yo creo que pasa un poco el tema. Claro, y tomándome un poquito de eso, ¿cómo ves tú la preparación de esta nueva generación del fútbol chileno femenino? ¿Ves que están preparadas, que nos falta mucho más? ¿Cómo nos ves? Yo creo que sí, que tenemos una muy buena preparación, tenemos una muy buena base. Me ha tocado ver, por ejemplo, a las niñas que entrenan en la 15 y la verdad que entrenan súper bien. He visto niñas que tienen mucho talento y espero que esas niñas no se pierdan y que sigan entrenando. Y nosotros ahora entrenando de mejor manera, las condiciones han cambiado, porque cuando uno obtiene cosas, no sé, lo de la Copa América, haber clasificado un mundial, estar ahora en el proceso del repechaje, también ayuda a que las cosas cambien un poco. Entonces las cosas han mejorado significativamente. Se da mucho, Karen, que por ejemplo para los padres ven en los hijos una posibilidad de carrera como futbolista, también por la parte económica. ¿Crees tú que en el caso de nosotras las mujeres o de las niñas, las chicas más pequeñas, se podría pensar en considerar el fútbol como una carrera única, o tenemos que también siempre tener vía paralela de estudios, de trabajo o de algo que también nos dé esa sustentabilidad económica además del fútbol? Yo creo que aquí en Chile todavía estamos un poco lejos de eso. Yo creo que sí se va a lograr que las futbolistas puedan vivir de eso. Yo hoy en día tengo un contrato profesional y puedo decir que soy una jugadora que vive del fútbol, pero quizás tuvieron que pasar muchas cosas. Tuvieron que pasar que me fuera a Brasil, que después me fuera a Europa y que volviera con una posibilidad de tener un contrato, porque si no, no me quedaba en Chile. Si yo no tenía contrato, no me quedaba en Chile. Entonces creo que tienen que pasar muchas cosas. Lamentablemente todavía estamos un poco lejos, pero las cosas han mejorado en el fútbol femenino y creo que ese va a ser un gran cambio. La profesionalización del fútbol femenino va a hacer que todo esto cambie, y quizá en algún momento podríamos estar hablando de cuántos millones gana cada uno. ¿Y crees tú que en algún momento esa rentabilidad que tiene el fútbol en el tema del hombre, que cualquier futbolista que juega 10 o 12 años o menos, 6 años en el fútbol masculino profesional, tiene como un pozo acumulado para el resto de su vida, y en el fútbol femenino no es así? Alguna chica exitosa que juega 10 o 11 años en el fútbol femenino, llega un momento que a lo mejor llega el retiro de su carrera y no tienen a qué echar mano. ¿Crees que eso en algún momento puede variar con la iniciativa de que los clubes apoyen al fútbol femenino? Lo vemos hoy en día en Santiago Morning, que es uno de los clubes que está haciendo mejor la pega en esa instancia de meterse la mano al bolsillo, apostar por su jugadora. ¿Crees que en alguna instancia todo eso se va a lograr a nivel macro? Yo creo que sí, yo creo que en algún momento el fútbol femenino va a cambiar, van a haber más clubes que quieran profesionalizar esto, van a haber más contratos de trabajo, pero todo va a depender netamente de lo que quieran los clubes. Lamentablemente no somos como el masculino, pero tenemos que tratar de equiparar hacia arriba con todas las cosas que esto conlleva, ya sea en lo económico, ya sea en otras cosas que también son importantes, un lugar para poder entrenar, tener los implementos básicos para poder entrenar, y eso te va haciendo de a poco profesional. Como te decía antes, nosotros en el Chaco no teníamos nada, pero teníamos un lugar donde podíamos entrenar y podíamos entrenar todos los días. Y yo me sentía que era profesional igual, aunque no tuviera un contrato de trabajo. Pero eso va a depender de cada jugadora, de cada club. Y yo espero que en algún momento las cosas cambien, porque en Chile tenemos muchas jugadoras talentosas, tenemos mucho talento que lamentablemente se pierden porque el fútbol femenino no da nada, y prefiero ir a trabajar o encontrar un lugar donde pueda ganar mis lucas que ir a perder el tiempo como,
como se dice, a entrenar, o que esto me quita más tiempo de lo que quizás debería, y prefiero ir a trabajar y hacer otras cosas. Ojalá que eso en algún momento cambie. Bien, Karen, esperamos lo mismo. Yo creo sí. que todas las jugadoras, todas las que hemos vivido ese proceso de algún día tener la esperanza de haber surgido con el fútbol femenino, el día de mañana sea rentable. Yo, por mi parte, dejé de jugar fútbol femenino por ponerme a estudiar para entrenadora de fútbol en INAF. Y encuentro que realmente es lo único que nosotros, o yo lo veo como apostar al fútbol femenino a un futuro. Claro, y hablábamos de hecho hace dos programas atrás con Yanara, que está en España, y ella también nos hacía el alcance de que, claro, nosotras le preguntábamos por qué no volvía a Chile, o qué sé yo, o qué opinaba ella de que de este desequilibrio, porque puede que quizás puede Santiago Morning armó un equipazo, ya una calidad de jugadora. El Real Madrid chileno, el Real Madrid, que decían, armó un equipazo y desequilibrio con un club, por ejemplo, de región, donde se les gana 11-0, 12-0, 13-0. Y nosotras decíamos, ¿qué prefieres tú? ¿Venir, por ejemplo, a un club donde haya, no sé, qué sé yo, pura estrella? ¿O quizás ir a tu club, por ejemplo, Temuco, que es la región donde ella estuvo, donde ella nació? Oriunda. Claro, ¿y a qué se debía este desequilibrio? Y obviamente ustedes van a ir todas a Santiago Morning, o van a ir todas a Colo Colo o a la U, porque ahí es donde hay mayor inversión, po. O sea, no es que se quiera potenciar un equipo más que otro, sino que también ustedes tienen que verla por ustedes mismas, po. O sea, el interés económico. ¿Qué crees tú, además que de este desequilibrio que existe entre equipos muy amateur, que no tienen ingresos ni apoyo, en comparación a los equipos fuertes, que siempre van a ser fuertes, y se va a generar esa desigualdad notoria? Lo que pasa es que yo creo que son fuertes, o son como un equipo de estrellas, como tú dices, porque invierten. El problema está en eso, en que los demás clubes no quieren invertir en nada, o sea... Si tú le dices a una jugadora, oye, ven a jugar, no sé, a Temuco, yo te pago la estadía, te pago la alimentación, y pucha, sabes que tengo esto para darte para tu bolsillo. Quizás no es las mejores condiciones, no es un sueldo millonario, pero sí tiene condiciones básicas de dormir en un lugar que sea cómodo, de tener la alimentación, y además poder tener quizás algo para su bolsillo. Yo creo que los equipos que son más fuertes porque netamente han invertido en las jugadoras, han dicho, chuta, las jugadoras necesitan moverse, les doy un bono de locomoción, las jugadoras necesitan comer y comer bien, chuta, les doy un bono de alimentación, no sé, cualquier cosa que a la jugadora le pueda ayudar. Siento que en eso los clubes están fallando, en no pensar que las jugadoras necesitan cosas, y necesitamos muchas cosas. Las jugadoras necesitan comprarse zapatos, necesitan comprarse canilleras, y el zapato no te puede durar un año. O sea, hay jugadoras que con un zapato llevan 2 o 3 años jugando, y por eso después se producen las lesiones y un sinfín de cosas. Entonces, claro, el fútbol femenino no tiene esa posibilidad de, no sé, de tener un auspiciador de zapatos, o que las niñas le regalen los zapatos, y tienen que comprarse canilleras, tienen que comprarse, no sé, calzas, petos, todas las cosas deportivas, y las cosas deportivas son súper caras. Entonces los clubes no invierten en las jugadoras, y cuando no invierten es difícil que se pueda trabajar al 100% con esas jugadoras. Yo creo que todas las jugadoras del medio local, si entrenaran todos los días y entrenaran, no sé, en la mañana o en la tarde, a la hora que fuera, pero todas se entregaran al 100%, el campeonato cambiaría. La posibilidad de trabajar, no sé, o hacer una pretemporada, estar trabajando un mes con un equipo, que vayan siempre las mismas, que aunque hayan 20 o hayan 10, hayan 15, las que sean, y trabajan siempre las mismas, y le hacen una planificación, un buen trabajo y una buena preparación, no deberían tener problemas durante el torneo, y los equipos quizás serían más competitivos, o físicamente estarían mejor preparados. Pero el problema es que los clubes no invierten. O sea, aquí, ¿qué clubes hacen pretemporada para poder empezar el año? El Chago, la U, Colo Colo, y ahí paramos de contar de nuevo. Por lo mismo, porque los clubes no están interesados en que la jugadora les vaya bien. El campeonato empieza, no sé, el 1 de marzo, nos juntamos el 20 de febrero. ¿Cómo te vas a juntar el 20 de febrero para preparar un campeonato que empieza el 1? ¿Cachai? Entonces yo creo que por ahí va un poco el tema. Ese es el cambio que tenemos que hacer, el que los clubes
Quizás no solamente en poner lucas, en pagarle a una jugadora, sino que en otras cosas, que las jugadoras sientan que son importantes para una institución. Y eso lo logramos haciendo que vayan a entrenar todos los días, que puedan tener una buena pretemporada, que se sientan bien con ellas mismas, que no que llegue un partido al medio tiempo lo tiene que cambiar a todas porque no dan más. Entonces, muchas veces las goleadas que tú mencionabas antes eran por eso, porque hay equipos que te duran medio tiempo y después el siguiente medio tiempo es lo que tienen en el corazón, nada más. O sea, lo que por mi honor, por mi orgullo, por el corazón, porque me gusta esto, pero nada más, porque aguante físico no tiene la jugadora. Y quizás es por eso que yo te menciono. Pero creo que ahí la clave donde los clubes deberían fijarse en poder invertir para la jugadora, en que el equipo sea competitivo también, que haya competencia. En Santiago Morning es súper competitivo. Yo no sé hasta el día viernes si voy a jugar, porque hay jugadoras que en la semana andan bien, hay otras que no andan tan bien, hay días que yo ando muy bien, hay días que ando pésimo. Entonces también eso ayuda a que haya competencia, que tú sientas que haya competencia, te ayuda a mejorar. Y claro, cuando veo un equipo que, no, tengo esta 11 y esta 11 van a jugar, estamos todos relajados. Claro, y va más allá de un tema futbolístico, porque pasa que también, por ejemplo, una compañera mía, qué sé yo, a los 30 años, se lesiona. Bueno, todas hemos tenido lesiones, obviamente, en el fútbol, pero una compañera, por ejemplo, de 30 años que se lesione, se corta el ligamento, le tienen que sacar menisco, o qué sé yo, tiene alguna lesión ósea y cagó para el resto de su vida, no solamente la carrera deportiva o futbolística, sino que, por ejemplo, en su pega, en los estudios, probablemente, qué sé yo, le puede afectar incluso hasta en el día a día. O sea, a diferencia de un hombre que se lesiona, pero tiene el bolsillo lleno de lucas como para poder también sustentarse y mantenerse a lo largo de la vida. A las cuatro familias que tiene. Y claro. Lo así mismo, que, sí, por lo mismo creo yo, porque no tenemos las condiciones básicas, ni siquiera tenemos un seguro médico que te vaya a cubrir la operación, ni siquiera tenemos, por eso te decía que son condiciones básicas. O sea, si yo me lesiono, yo en mi caso, si me lesiono, tengo un contrato. Entonces sí o sí voy a seguir recibiendo mi sueldo, tengo un seguro médico. Entonces los clubes tienen que, las jugadoras, exigir tener algo básico, como es un contrato, quizás con el sueldo mínimo, si nadie está pidiendo que sea sueldo millonario, quizás con el sueldo mínimo y poder optar al sistema de salud, a no sé, a un millón de cosas que te da el Estado. Entonces tampoco tenemos ni una posibilidad de nada, porque no tenemos las condiciones básicas. Es la verdadera pasión del fútbol, en realidad, porque vamos y estamos representando un club, y solamente por el, muchas gracias por el honor y la lucha y confiar en uno mismo. La satisfacción que trae de jugar fútbol, yo creo que es indescriptible para todas las chicas que yo alguna vez han pisado un campo de juego. Jugar por el club que sea ya es algo totalmente maravilloso. Karen, yo te quiero llevar un poco más a la pregunta, así como más... No empecemos. Sí, más loca, porque... Se va a poner nerviosa. No, sí, con mucho respeto. Más loca porque a veces estamos como muy... Muy estructurada. Muy estructurada, parecemos canal del fútbol. Y la idea es que nos pongamos un poco más así como... Yo, vamos a hacer... Pero yo no soy loca, yo más soy pichanga, más tranquila. Sí, no, es algo poco. Okay. Son preguntas rápidas, contestar una o dos respuestas. ¿Entrenador o entrenadora? Entrenadora. Nico, ¿cuál es la jugadora que más te ha costado marcar en tu vida? ¡Me la robaste! Es que yo soy re mala para marcar, sí que toda. Pero es alguna verdad. Que te haya tocado, qué sé yo, que te hayas acordado de rápida o qué sé yo, que te costaba ahí seguirla. La verdad no marco. Yo juego con balón, ¿no? Sí. Ah, ya. Pasa, lápiz blanco, le dice. Pasa palabra. Anda por ahí. No sé, paso. Anda por ahí con la Nico. La Nico también juega lo mismo, Karen. Te imita. ¿Hay alguna jugadora con la que desees compartir cancha?
que admires? ¿Del medio local? De cualquier país. Del medio local me gustaría estar en un equipo con Zamora. ¿La Dani Zamora? Sí, con la Dani Zamora. Porque no, o sea, en la selección compartimos arte y todo, pero no es lo mismo que en un equipo. La jugadora de la selección que más admires o que encuentres mejor, aparte de ti. No, a varias. Está la Camisae, la Pancha Lara, la Pancha Mardones. Varias. Karen, cábala. ¿Tienes alguna cábala? Entrar con el pie derecho. Buena esa. ¿Comida favorita? El arroz. Arroz con pollo, arroz con carne, cualquier cosa, pero arroz. A mí igual. Me gusta la música favorita, Karen. Romántica. ¿Café o mate? ¿O té? ¿Cómo? ¿Café o mate? Mate. ¿Sushi o hamburguesa? Hamburguesa. Hamburguesa. Bien. Carnívora. ¿Alguna anécdota que te haya pasado en el fútbol? ¿O la que más recuerdes? ¿Alguna historia de camarín? No, esas no se cuentan. Son de camarín. Son de camarín. Quedan ahí, mueren. Esas son de camarín, no se cuentan. ¿Pero alguna divertida, algo, una anécdota? ¿Algún penal mal pateado? Ah, difícil. Ya la vamos. Ah, varios, pues. Se le han ido altos penales. Ya la vamos. Me acuerdo que estaba jugando contra. ¿Cómo? Me acuerdo que estaba jugando por Mirador y jugaba la Romy en el otro equipo, era en la U, parece. Y entrenábamos por la selección y cuando nos tocaba entrenar penales, siempre me atajaban los penales. Entonces llegamos al partido y nos hacen una falta y fui a patear el penal, pues era primera vez que algún equipo le podría haber hecho un gol a la U en ese tiempo, hace mucho tiempo. Y dije, ya voy a patear el penal, pero dije, chuta, esta sabe dónde yo pateo, me ataja todos los penales la semana, no sé qué. Dije, ya, Filo le va a pegar fuerte al medio. Y dije, con esta le gano. Estaba pensando ya en cómo celebrar antes de haber pateado. Y en ese pateo, y le pego al travesaño, se me va el penal. Perdimos la final. Me quería matar. Pero era por culpa de que yo creía que la Romina me conocía y me iba a tapar todos los penales. Y fue el travesaño. Bien, vamos. Y bueno, el travesaño me dijo que no. A dar inicio. ¿Cómo? El travesaño me dijo que no. Vamos a dar inicio ahora. Vamos a seguir un poco con las anécdotas y desordenarnos un poquitito. Así que mi compañera Viejita Pascuera va a dar inicio a la nueva sección que tenemos. Grinch. A la nueva sección que tenemos acá en el programa. Los nunca, nunca del fútbol femenino. Así que Karen, vamos a pedirte que tengas un vasito con cerveza o con... Ah, no, yo no tomo. Aquí estoy con un té. Con agüita. Mira con lo que estamos nosotros. Agüita nomás, agüita. Pura agüita. Primer nunca nunca, bueno, sabemos cómo se juega el nunca nunca, para los que no saben, obviamente la persona que se siente... No, yo no sé jugar. ...o haya hecho... Ah, sí, sabemos que sabes jugar. Sí. No sé jugar, yo nunca he jugado, nunca. Ya tomemos agua. Ya. Se escucha la inauguró. La inauguró. Tenés que tomar, po. Vamos a partir. Vamos a partir con el primer nunca nunca. Obviamente, si lo hemos hecho, vamos a tener que tomar. Ya la idea es que nos vayamos, obviamente, descubriendo entre nosotros. Es la única vez que tomo agua. Tengo que aprovecharlo nunca, nunca. ¿Quién no ha llorado por fútbol? Oh,
y por amor también. Ah. Toma doble entonces. Yo me tomo todo el agua. Voy a tener que tomar doble. ¿Qué es lo que te hizo más llorar, Karen? El fútbol. Cuando pierdo no me gusta todavía. Si pierdo me frustro, me arrabia, pena. Me gusta perder. Ya voy a tomar para que no sea tan plano. Seguramente un partido alguna vez que llegaste con caña y arrugaste como arrugaste. Siempre. Po. Oh, nunca, jamás con caña porque no veo. Solo hago. Tercer nunca. Si querés, Karen, te podemos dar más agüita. No, yo soy una deportista, no me pasan esas cosas. No. Yo no puedo carretear el día antes del partido. Bien, Karen, se nos ha pasado la hora volando, estamos ya en la parte final del programa. Sabemos que también tienes una agenda un poquito ocupada y llena, sobre todo en estos días. Para ir cerrando, me gustaría saber... Está más solicitada que la Bachelet para el 27. Me gustaría saber, bueno, yo sé que nosotras todas futboleras vamos a jugar hasta que ya no nos den mal las piernas, pero en el caso tuyo me gustaría saber, luego de tu carrera como futbolista, ¿qué va a ser de Karen Araya? ¿Vas a estudiar, trabajar? ¿Tienes pensado irte al extranjero? ¿Qué va a ser de Karen Araya cuando ya se le dé por finalizada su carrera deportiva? Me gustaría ser entrenadora de fútbol, tener alguna categoría importante en algún club o quizá en la misma selección, pero me gustaría entrenar y poder dejar un legado de todo lo que yo hice, de todo lo que sé y de todo lo que he aprendido a lo largo del tiempo. Karen, para ir cerrando, nos gustaría prestarte las cámaras para que te despidas, obviamente, y para que le dejes un mensaje a todas las futboleras, deportistas, mujeres, hombres, niños, niñas que te estén mirando hoy día en nuestro programa. ¿Qué te gustaría decirles o a qué te gustaría también incentivarlos hoy día? Nada, primero agradecerle a ustedes por la invitación. Pensé que iba a ser la primera invitada, pero no fue así, no importa, no me quejo. ¿Cómo? Yo quería que fuera y tú, pero no, se hace de rogar la sí, Tratamos bueno, de hablar. Y bueno, nadie me habló. Y bueno, nadie me habló, perfecto, no hay problema. Nada, pero estoy aquí. Así que nada, agradecerles por la invitación. Espero que les siga yendo bacán con su canal, que siga tirando para arriba. Y a toda la gente que está mirando, quiero darle las gracias primeramente por todas las muestras de cariño, el apoyo que me dan día a día, a todos mis seguidores, a toda la gente que me escribe, trato de responder lo que más puedo, y a toda la gente que hoy día está mirando y a todas las nuevas generaciones también que están pensando en ser deportistas. La verdad que el deporte es lo más lindo que le puede pasar a una persona, así que sigan con sus sueños, nada es imposible y los sueños están para hacerse realidad. Así que eso, sigan con lo que cada uno quiera y piense y sueñe. Me despido yo. Karen, un abrazo grande, muchas gracias por haber aceptado la invitación, aunque sabemos que se hace de rogar, pero no. Puedes tarde la invitación, pero bueno, ya estoy acá, filo. Por eso, ya. Te la voy a dejar pasar. Es que queríamos... No, que la gracia era invitarte cuando ya fuiste campeona. Te estábamos guardando. Para el programa. Ah, ya, perfecto. Está perfecto. Estábamos esperando justo ese ciclo. Campeona, la invitamos. Ya, ahí está. Karen, te vamos a pedir, por favor, que te quedes por interno 2 minutitos, ¿ya? Pero te agradecemos haber estado en nuestro programa. Seguramente va a ser uno de los programas con mejor sintonía. Obviamente sí, oye, tiene que ser. Sí, además que tuvimos... Tengo que arreglarla. Acá hay que marcar la guerrera, está enojada. Le van a llegar todos los reclamos. Tengo que arreglarla. Gracias infinita, Karen, un abrazo gigante, te quedas con nosotros unos minutitos y le agradecemos a todos los que nos estuvieron viendo hoy día. ¡Venga, Karen! Y nos vemos la próxima semana en un próximo capítulo de En Pelotas FEM. ¡Chao! ¡Chao, gracias! Telecinco Deportes y Coolbet te regalan una gift card de 3.000, 5.000 o 10.000 pesos todas las semanas.
Raspa el código secreto, ingresa a www.coolbet.cl y digita en tu cuenta, en la sección de mis bonos, el código de la tarjeta y diviértete en nuestras salas de póker, juegos y también de deportes. Gana una gift card de Coolbet todas las semanas dando un like a nuestro programa. Coolbet, número uno en deportes. Hoy, a las 21 horas, gran estreno.